Con esta vivienda suman 119 las entregadas por el diputado Noé Camacho en distintas localidades de la provincia de Espaillat. Desde que nos instalamos en el Congreso Nacional, desarrolló un proyecto de construcción y de reconstrucción de vivienda. Esas viviendas se han ido enfocando en personas de muy, muy escasos recursos y que viven en condiciones inhumanas. Es una obra de amor con las personas más necesitadas que revoluciona la vida de aquellos que no han tenido nada. Porque además de ser un acto solidario, yo considero que es un acto de amor. Es un acto de amor, porque cuando nosotros nos personamos aquí, en aquel momento que estas damas, preocupadas por los problemas que padece esta comunidad, nos trajeron, ese señor que está ahí, que está enfermo, estaba en la cama y le estaba cayendo agua. Esta obra social se lleva a cabo a través de la oficina política del legislador peledeísta. En este caso estamos entregando la vivienda número 119, gracias a la gestión de personas que están muy preocupadas por casos como esto que se estaban viviendo aquí en la laguna, como el caso de Marina y de María. Las viviendas construidas y entregadas por el diputado Camacho se ejecutan en coordinación con el director de la Junta Distrital de Las Lagunas. Entonces nosotros, combinado con el síndico, hemos hecho como una alianza para, con la colaboración de él y el esfuerzo de nosotros y del equipo que trabaja desde nuestra oficina, llevar a cabo esta vivienda. Los hermanos Jesús y Monchi fueron los beneficiarios de la vivienda 119, ubicada en la entrada de la Lomita, Distrito Municipal de Las Lagunas. Hoy, gracias a Dios, Jesús y Monchi pueden vivir de manera digna y como la gente, porque para ellos esa es su mansión y para nosotros es importante que se sepa que nos llevamos el gozo y la felicidad de poder haber servido a alguien que nos necesitaba de verdad. Son construidas de zinc, madera y con el suelo de cemento. Y en algunos de los casos, también amuebladas por el diputado Noé Camacho. Muchos podrían decir, bueno, pero yo quiero que sepan que para estas personas que van hoy a vivir aquí en condiciones dignas, esta es una mansión. Claro. Es una mansión, por eso yo he dicho que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo humanamente posible por llevar soluciones como esta a muchos rincones de la provincia de Espaillat. Durante el acto de entrega de la vivienda, el cura de la comunidad ofreció la bendición de la obra. Bendice, Señor, este hogar que hoy se inaugura. Dale paz, tranquilidad y que nunca le falte el pan a los que en ella la van a habitar en lo adelante. Multiplica también los bienes de quienes han hecho posible la construcción de esta casa. Mientras que uno de los beneficiarios agradeció el gesto solidario del diputado Camacho. Viví incómodo, cayéndome a gotera, pero ya gracias a ustedes me siento bien ahora. Gracias.